Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más en Sábados de Terror. Estoy con... Carlos. Y nuestro DDN de Hogwarts. Y... Por si no habéis notado en la bufanda. No, tú eres de Slytherin, que te salió en el test. Te salió en el test y nosotros de Gryffindor. Bueno, estamos en Not Gonna Die. El recorrido que vamos a hacer ya lo hemos hecho nosotros, pero yo como tengo un retraso importante, pues borré... ¡Borré el vídeo! ¡No lo sabíamos! ¡Lo tenemos que volver a hacer! Porque es tonto, ¿sabes? Y a ver, no, pero yo me acuerdo que teníamos que volver y entrar en una cámara con gas. No se puede mover. Pero no spoilers. Es que teníamos que entrar. Tus queridos suscriptores. Pero sí, vamos a ver. Sí, ya van a ver el vídeo del juego. Ya se están haciendo ellos mismos spoilers. Chicos, no sabéis spoiler. No, que tú tenéis suscriptores. Frasco vacío, hombre. Vosotros no la agarramos. A ver, esto lo cogimos, la carta esta. Ese bebé no va a tener grito. No va a tener grito porque ya no lo sabemos. Bueno, como nos salte el cadáver que tal. Este vamos a ir todo a directo porque ya lo tenemos todo. No vamos a durar tanto como los otros porque es que ya lo sabemos. Y va a estar aquí haciendo el tonto como que no, ¿sabéis? Explicando la situación. Es que ya va tonto está aquí nuestro jugador. Que es tonto el pobre tío. Pero le queremos. El código, pero el código ya lo tenemos hecho. Sí, está todo. Es que está todo aquí. Ya vete al clavo. Ya está. Entonces, tío, había una cámara donde teníamos que entrar y coger el martillo. Sí, tenía que bajar. Sí, pero no, eso era lo frigorífico. Pero había una que había que coger un martillo. Yo me acuerdo que te decía: aquí no puedes entrar, solo ahí, sin máscara. Pero era con una. Por ahí. Por aquí era, creo. Qué guay, aquí dice: no, peligro, no sé qué, no sé en cuánto. Que tienes que no debería entrar con más. O sea, es peligroso esto de entrar con la máscara. Te tendría, no podías entrar. Y ahora aquí corriendo estaba en la cosa esa que es el martillo. El martillo y volvemos, vale. Y ya la pobrecita muchacha, como tiene tan buena suerte, la Eva la YouTuber, ya está con apuñalamientos en su espalda, ya ves, porque no siguieron, frío y encima de eso verde, líquido de ese verde. Vale, y ahora sí que teníamos que venir por aquí. Sí. Tendrá muchos electrofibres. No sé. Si es famosa, según tú. Ah, bueno, ahora había que... Cuidado que ahí te sale también. Algunas tuberías que traían oxígeno aquí abajo han empezado a traer radiación del exterior. Trataremos de sellarlas lo antes posible. Mientras tanto, nos pongáis por delante. Y nosotros nos pusimos por delante, claro. Sí, porque... A ver, si esto estaba cerrado, que había... Sí, una llave que había que encontrar. Este, como va a ser más corto, pues vamos a hacerlo un poquito más largo. Pues sí, mira. Porque como... Aquí no salía. ¿Ves? Aquí no salía. ¿Para qué te asustas si ya sabes que va a salir nuestro... Porque no, porque... El cuerpo... Porque en el vídeo anterior, ¿no me acuerdo de que salió un taco? Que tardó en salir, ¿no? ¡Salo! ¡A excelente! ¡A excelente! Tardó en salir un taco. Porque nuestro amigo desaparece y aparece. Claro. Así, por arte. Esta sala es el lugar donde recogemos toda clase de vertidos de la agua de la cloaca. Hay que utilizar los dos paneles que hay a los lados de las cadenas para traer desde la cloaca hasta aquí el objeto o vertido en cuestión. Ir con cuidado al hacer uso de las cadenas. Vale, ah, y ahora por que cierto, no hacer nada. Todo lo que vayáis a tocar en este juego es grande para esta muchacha. Todo. Es todo. La tubería, las cajas de madera, todo. A Eva le gustan las cosas grandes. Si no, mira, prueba con esa caja, ya verá. A ver, ahora va, no, madera. ¿Qué caja de madera más grande? Enorme, para chiquilla es enorme. ¿Qué caja de madera más grande? Y los tubos se ponían. ¿Qué tubo de tubería esto o era el frigo. Y aquí había algo que no necesitamos, una pecha, llave mecánica. No, llave, que tampoco una llave, una cuchilla de. De los suicidas. De los suicidas, porque eso la vida es una llave. Finalmente hemos tenido que usar la cámara frigorífica para guardar los cuerpos de los fallecidos por la peste verde. Si entráis sin abrigo o traje aislante del frío, intentad no pasar mucho más de 45 segundos para evitar la hipotermia. Y ahora aquí necesitábamos la tarjeta de identificación que estaba en... Que estaba en las cloacas, creo, si no me equivoco. Sí, estaba en la cloaca. Estaba... Y te caíste varias veces también. Sí, me acuerdo yo. Porque la muchacha...
al acercarse al agua se ahoga, ¿sabes? Porque es muy lista. Y no sabe nada. Y no sabe nada. Y aquí pone caution. A ver, que está enferma. Y ahí te lo están diciendo. Que está enferma, que parece que es una máscara. Y tienes que correr, que te viene ahora un bicho raro. No, es que eso, si nos quedamos mucho tiempo en un sitio, espera, ese río de agua. No vea, todo esto se llega ahí. Tardamos 20 tardamos, minutos. Tardamos, no vea. 20 minutos llega ahí. Ahora recuerdo. Me estaba ahogando en aquel lago cuando fui a la montaña. Sí, sí, que lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora, a todo lo... Puede que por eso me despertara en el claro, hospital. Podría ser una explicación. Aunque, ¿por qué no puedo acordarme de nada más? Porque eres... lo que viene siendo un poco cortita de mente. Es que es YouTube. Trabaja, pero yo... Mira, mira, si le das aquí, es grande y viscoso. Sí, era así, ¿no? Creo que sí, algo de la grande y viscoso. Tenía algo negro o algo... Eso porque están llenos de un líquido espeso. No metí la mano por nada del mundo. Eso. Y ya comienza lo que otra vez, qué guarrilla, no sé. Es que guarrilla de usar las cosas grandes, viscosas y negras. Para eso le daba la pinza. Eso es nuevo. Eso sí es nuevo. Ay, creo que puedes saltar. Sin caerte. Me voy a caer. Entonces, parece el control central de las aguas de esta cloaca. Pero necesito un código. ¿Teníamos el código? Uy. Era este, creo. Pero sí, es que sí, este sí, se sí. Supone que todavía no lo hemos encontrado, pero... Bueno, nosotros somos... Hemos viajado en el futuro. Ahí estamos en el tiempo. 5. De esta manera, como vamos a explorar todo, nos va a salir tarde o temprano. No parece que haya funcionado. Adiós. Tío, no ha funcionado porque hay otro de estos de 4 letras. De 4 números. De esos, de 4 números. 3485. Ese. Vale, y aquí era, para el lado, aquí era el martillo. El martillo, bueno, para la tarjeta de identificación. Vale. Ay, me pica la cara. Ya podemos ir al frigorífico. Cuidado, que como te tienes mucho tiempo, vale, ahí es, está. Vale, esto es lo de los 5 números. Espera, ya espera. Ya teníamos los 5. ¿Ese lo he cogido yo? ¿Ese nuevo? No. Jota. Cogimos los... Sí, está todo. Eran 3 de 5 para yo no sé qué. Pues a mí, que encima que está... Cuidado, que ahora te vienen que correr. Va a salir el puto este de mierda. El Evan. Vale, ya está, ya está. Al cruzar una zona se va. Vale, pues vamos a introducir ese código, ya que estamos aquí. ¡Tío, no me rayes, mierda! 3485, corre. ¡Tío! ¡Tío, es que me está poniendo nervioso! Ya, ¿qué he hecho? Reducir el nivel del agua, sí. ¡Eso es nuevo! Vale, esto ya es todo nuevo, ¿eh? Ya, no sabemos qué va a pasar. Ay, tío, me va a salir algo de ahí. ¡Entra, sin miedo! No se puede. Se puede ir por ahí. Tío, me va a salir de alguno de esos agujeros un bicho. Esto ya es todo nuevo, esto ya no sabemos lo que hay, ¿eh? Ahora sí puede que haya un gritito de guarras. No. Las cadenas, no hay ¡ay, nada. La cadena! Creo que tenías que hacer... Mejora para máscara. ¿Qué es esa línea roja? Parece, es como una valla. Uy, que corto el Carlito. Carlito, saca tu cara preciosísima. Parece que con este filtro puedo respirar mejor con la máscara. Perfecto. Es para que la gente... Bueno, pues, ala. Tenemos una mejora de la máscara. ¿Qué máscara? Pues la pues máscara que tiene la Eva. ¡Ah! Vale. Sorry, es que voy también con atraso, ¿sabes? Pero puede que la mejore para que pueda entrar... A la cámara a la otra, cámara vale, de... Antes... Pues mejorala ya. Sí, ya está mejorada. Ah. Se mejora sola. Es automático. Es automático. La Eva está. La Eva más lista. Ahora tenemos que ir al frigorífico. Donde había que había en el frigorífico. Los muertos. Los muertos que había que encontrar no sé qué. Había que encontrar como una llave o algo así. Si no recuerdo mal, había una llave. Cámara frigorífica. Una llave de una puerta de metal, no de madera. O de madera eso, y no de para metal. La puerta que... Y ahí fue donde nos quedamos. Y creo que estaba en uno de los cuerpos, ¿eh? Sí, pero era para esa carta. A ver si yo puedo alterar el calor de algunas tarjetas. Es que eso ya lo sabemos. Se te está congelando la Eva. No, no te mueras, Eva. No, pero tienes que seguir haciendo. Eva, no te mueras. Tío, ¿sabes qué? Voy a ir a guardar. ¿Seguro? Sí, porque... ¿Seguro? Sí, porque... A ver si morimos por lo que sea o algo. Y ya vamos a tener que volver a repetir todo. No. Tío, siempre me cago en la puta, es que siempre.
pero te decía que no valía porque era de una llave de metal. No, no, pero en el frigorífico está para puertas de madera. Ah. Es que ahí no hemos llegado. Claro que sí. Sí, entramos todos. En el cuarto que se acerca. Vale, aquí era por aquí. Estaba ahí, era este. No hay nada. Que esos no eran. Pero es que yo no me acuerdo dónde está. Que está aquí. Que te lo estoy diciendo. Bueno, para. Es que. Ay, es que yo que. ¡Ah, coño! Me creía que se había cerrado. Vale, ahora. No hay nada. Vale. Pero yo voy por inventar. ¡No hay nada! No, tú me decías la otra. Vale, ahora sí podemos entrar a la puerta, a la otra de madera. Seguro que sale un gas de esos verdes y te asusta. Y en la puerta, esta estaba el código que hemos usado para las cloacas. El 2057. Ah, sí, cuando salen otros códigos. Y ahora esto se cerraba. Y el ir para adelante porque ahí no está malo ni mierda. Llave de la antena. Sí, que era la radio, ¿no? Cuando el ordenador tiene como una función, está la pantalla de fondo blanca. ¿Ah, sí? Sí, no te has dado cuenta que el otro ordenador donde hemos metido... Espérate, ponlo, que no cogí el código. Pero si no había ningún código, si es B105, que es el nombre del veneno. Por si acaso, por seguridad, hemos sellado la cámara con 3 códigos de 5 dígitos, que los tenemos ahí, cada uno. No queremos que Steve entre en la cámara y destruya todo el trabajo de esta. Y el crematorio tiene otro código. Vale. Voy aquí. O sea que Steve es el malo. Tío, ¿por qué apuntas cosas en el papelito? Es que eso era para otro gameplay. Claro, y eres tú el que me la ha roto, aunque digas que no, el papelito. No, yo no lo he roto. No, si eres ¡calla! El puto. El 2057 ya queda tan lejos. Aún recuerdo cuando ayudé a Gio, Jin y Mercury a poner fin a la guerra de las brujas. Todavía guardo la foto que se hicieron los tres al derrotar finalmente a Yggdrasil. Cuesta creer que hayan pasado tantos años desde entonces. Ahora que nos hemos quedado encerrados aquí, no puedo evitar recordar con cierta nostalgia aquellos días. ¿Qué habrá sido de Gio? Y en ese momento dije, ¿en qué clase del mundo viven estos? ¿Ve cómo? Exactamente, yo dije, los ordenadores tienen... Mira, este ordenador, por ejemplo, tiene la pantalla negra y los otros tienen la pantalla blanca. ¿No te has dado cuenta? Bueno, pero yo lo examino todo. Examínalo todo. ¿Y ahora aquí es donde estaba el código? El código del 2485. Es que nosotros somos muy adelantados, ¿sabéis? Claro. Somos como esta gente, vivimos... Código para entrar al crematorio, que es el que tenemos aquí también. Y ahora tienes que entrar por esa puerta. El 783-92. 783-92, no sé. Sí. El crematorio, que te dije yo lo de los muertos, que sí, eso... ¿Muerto era? Ese hombre parecía... ¿Dónde se echa la crema a los muertos, que dije yo, y yo así de ver, y que me equivoqué y dije crema en vez de... ¿Esto no? ¿Esto qué? ¿Un cuarto baño? Tengo un aspecto horrible. ¿Alguien quiere cagar? Se me nota demasiado el cansancio acumulado. Llevo sin dormir más de 2 horas seguidas desde hace casi 2 semanas. Joder. Además, me he expuesto mucho durante estos días a la radiación. De no ser porque esta máscara de gas que llevaba puesta al despertar, ahora ya estaría muerta. Pues sí. No es por nada, pero a mí me da que echa cada vez que cuando termine el juego estaba a fallecer, pero vamos, a morir. Ay, aún así, según aquellos informes que encontré en mi habitación del hospital, ya estoy infectada de la peste verde. ¿Ve? Y la verdad es que cada vez me siento peor. Me duele todo. Vaya, por Dios. Intenta cagar. El lavabo está hecho una porquería, pero puedo ver algo dentro del agua. ¡Qué asco! ¿Usa papel? Vamos, Eva. Con 2 cojones. Ya no eres una niña de 11 años. ¿Pero cuántos años tienes, entonces? Cosas peores he visto hasta ahora. Esto no será nada. ¿Qué asco? Guantes protectores. ¿Necesitábamos algo para unos guantes? ¿Entrar a la caja esa de la gas? No, pero justamente para coger algo que habría, me habría servido los guantes. ¿Y a lo que nos queda? Entra a la cámara de gas. No veas todo lo que tardamos la otra vez para hacer todo esto. Bueno, pues vamos a guardar. Cumplimos. Y ya pues lo que nos queda es ir a la cámara esta. Ya es todo sorpresa. Ya nada. Ya es todo sorpresa, ya. ¡Surprise! A ver, ¿por dónde era? Bueno, el otro también era sorpresa, lo de quitar el agua y... Sí, eso sí. Pero aquí vinimos. Sí, por ahí es donde cae el muerto. No, por ahí no.
Sí, mira, ahora va normal. Voy a ir, aquí no va a salir. Uy, coño, el humo, no veo. Humus Maximus. El humo de la chica. Nada, ya ni dice que las cajas son grandes, ¿sabes? Dios, qué laberinto. Como te hallo que. Ya la ve de tamaño aquí. Normal. Uy, ¿qué es eso? Un agujero negro. Has usado una llave metálica. Vale, pero por el otro lado, que se podía. Porque vaya que entremos. Y la caguemos porque... Ya nos ha pasado. Lo hemos hecho más de una vez. ¿A qué se canta? Yo, habla. Eso digo yo. Exprésate. Dile al mundo lo que sientes en estos momentos. Estoy nervioso por el humo verde. Claro, sí. El humo verde. Claro. A ver si no vamos a quedar atrapados ahí ahora. También. Aún recuerdo el terror de las bombas impactando contra las casas. Quizá esto no sea más que el karma. Jugamos con armas mucho más poderosas de lo que imaginábamos. Yo llegué poco después de que aquí ya no hubiera nadie. Si alguien lee esto, que sepa que no he podido encontrar el compuesto B-105 del que se habla en varios informes en esta base bajo tierra. Yo ya me he rendido. No merece la pena seguir buscando. Subiré de nuevo a la superficie y si no me mata esa cosa del cuchillo antes, arderé bajo la fría luz del sol. La fría luz del sol. ¿Hubo un superviviente por aquí antes que yo? ¿Y la luz del sol es fría? Por eso es una antítesis, creo. Y la carta no parece demasiado vieja, quizá no ande demasiado lejos. Yo no me rendiré. Y el tío del cuchillo es, pues... Encontraré la cura contra la peste verde. Y encontraré a quien escribió esta carta. Tía, que hoy es viernes 13, cállate. ¡Hostia, es verdad! ¡Ni me he dado cuenta! Oye, hablando yo de viernes 13, echaba la clase de tecnología... Y el profesor habla. Ya habla. Es que me ha recordado. No, tío, es que ha abierto la caja de la herramienta y me ha recordado un montón al tío de Benetchete que tenía toda la herramienta para matar. Y encima el profesor se ha pasado la cuchilla por la mano. ¡Qué asco! Pero no se ha cortado. Ha sido un plan. No es por nada, pero mejor que ponga la cámara más baja, ¿no? Que está mirando el techo. ¿Ah, sí? ¡Sorry! Dios, la dedé. Es que se va chorreando. Steve está irreconocible. Steve es el tío del cuchillo, es el malo. Desde que se le inoculó el siguiente compuesto. Inoculó. Ha dicho al B-105 se convirtió en un horrible monstruo. Puede que ya sea demasiado tarde para devolverle a su forma original. Pero verle con la mandíbula destrozada, con esos ojos ensangrentados, que asco, por Dios. Nos equivocamos terriblemente. Sí. Pues sí. No, esto no. Hay muchos frascos de muestra, pero no está lo que busco. Frascos de muestra no lo que busco. Es un poquillo, algunas veces un poco inútil, ¿eh? Un poquillo. Tío, entramos por la otra, por esta. Esto creo que va a ser crematorio y no me va a dar mucho gusto. Introduce los códigos H500, U10 y J302. Joder, los tenemos. Y apuntados bien, no me lo puedo creer. A ver, perdona, ¿me estás llamando gilipollas o qué? 6671. A ver si ahora vamos a entrar ahí y no vamos a poder entrar en el otro. Pues veis otro grey. Gameplay ya está. Coño. A ver. 9-1-0. 0. 2-2. Los dos potitos. Pues 12-0-9-78-1. 12-6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 -
se lo va a beber. Bueno, me parece recordar que la carta hablaba sobre la existencia de una colonia o algo así. Quizás pueda buscar algo que me indique dónde se encuentra este refugio. Porque eso es algo muy sensual. Un momento, hay algo más. Se está cayendo la cámara. Llave del séptimo piso. Tío, joder. Necesitamos una cámara de las buenas. Eso. Llave del séptimo piso. Vale. Puede que para el próximo vídeo tengamos una cámara. Esta llave conduce al séptimo piso de estas instalaciones. No puede ser casualidad que esté aquí. Vale. Mira, ya que de esto ya creo que lo vamos a terminar, ¿eh? Porque ya para lo que para lo que queda la otra ya puerta de y ya no está. Ya no está, me dejan de guardar. Ya, si hay un punto de guardar después de la puerta a la otra, lo dejamos ahí. Y si no, pues seguimos hasta que haya un punto de guardar. Puede que se haga más largo el vídeo o puede que se haga ya está. No puede que se haga. Ya está. Ya está. Bueno, espérate, lo he hecho mal. Te doy con la treza. Vale. Bueno, vamos a ver lo que hay tras la puerta. Has usado llave del séptimo piso. Ah, mira, pues menos mal que. ¿Un ascensor? El séptimo piso, ese ya era el último de lo último. Ahí nos vamos a cagar las patas, bravo. Tócate, tal. Pero falta. Ay, Hedwig. Hedwig. Tío, yo quiero tener una lechuza ya. No hace falta usar este botón. Uy. Bueno, pues nada. ¿Por qué las paredes son así? Estamos en plan en una cueva, ¿vale? Parece, tío, del libro de biología parece la imagen de la vagina. La pared rompiéndose, esa rara. Vale, aquí hay un punto de guardar. Eso qué mierda, parece, ¿eh? Parece que este hombre lleva muerto desde hace un tiempo. Ay, qué asco. A jugar por el deterioro de la piel puede que sea bastante tiempo. Nos va a saltar. Y voy a pegar un grito. No nos va a saltar porque estamos en un punto de guardia. De guarda. De guardia. De guardado. Lleva algo en el bolsillo. Tío. Es un documento. Una carta escrita por un tal Steve. Steve, ¿qué es el? Steve, el cuchillo. Bueno, a lo mejor, ahora para que no se arde el cuchillo. La peste verde se ha cargado a muchos de los nuestros, pero parece que con el compuesto... Uy, la canción, qué mal rollo, ¿no? Con el compuesto B-105 hemos logrado detener el avance de la radiación en el cuerpo humano. Es el momento de ser lo más preciso posible. Seguramente si hemos conseguido tanto con tan poco, podemos perfeccionar la fórmula un poco más. Por eso yo, Steve, escribo aquí mi consentimiento para someterme a la prueba de la siguiente versión al B-105. Ah, ¿y por eso se convierte en un hijo de puta? Pues sí, aunque sea un formalismo sin mayor importancia. Firmado Steve Pierce. Y ahora me queda con las ganas de seguir jugando. Algo me dice que Steve no es este hombre. En su placa identificativa pone Fred Kibrook. Definitivamente no es Steve. Es Fred. ¿Ha guardado? He venido el libro sobre biología avanzada. No entendía nada de lo que pasa. Nosotros tampoco, o sea que. Bueno, pues vamos a guardar. ¿Tampoco es tan difícil biología? Biología avanzada, cariño, de la universidad. Bueno, pues ya está. Hasta aquí. Joder, me ha quedado con más gata en el juego. Ya, yo también, tía, en verdad, pero bueno. Dios. El próximo de esto ya lo acabamos ya. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, comentad, darle like, suscribiros y seguidme en Twitter que como siempre digo dejo en la cajita de descripción. Un saludo, chao. Adiós.